Amigos de NaciónDeportiva.com, nos encontramos con Víctor Lee, Selección Nacional. Víctor, tú has sido la sorpresa más gratificante para toda la República Dominicana, de que tú formaras parte de la historia y de este conjunto que fue España por segunda vez en el Mundial. ¿Cómo te sientes, hermano, de ser recibido por tu mamá, por tu papá, tus hermanos, tus amigos y ante todo la gran fanaticada quisqueyana? Bueno, sumamente agradecido y muy orgulloso. Y qué más que darle la gracia a Dios por todos estos frutos que ha hecho en mi carrera. Darle la gracia a mi madre también por el apoyo que me ha dado, y a mi padre y a la fanaticada del pueblo dominicano que me ha apoyado bastante en esta carrera, ya en lo que sería parte de la selección. Gracias a Dios porque pude trabajar duro y a poder hacer el trabajo con el equipo. Yo me estuve preparado mentalmente porque ya sabía lo que me venía. Siempre estuve enfocado en que yo era parte del grupo para no quitarme yo mismo la inspiración de estar ahí en el grupo. Todos esos obstáculos, gracias a Dios, los pude cruzar uno tras uno, otro tras otro. Las cosas se me dificultaron en Estados Unidos. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero siempre tuve fe en Dios. Sabía que iba a ser parte del grupo y gracias a Dios ya hoy lo fue. Ya cuando tú te miras frente a uno de los jugadores y tú dices, coño, pues una realidad. Gracias a Dios tú estás haciendo el trabajo, la gente está valorando tu esfuerzo que tú estás haciendo y los méritos están saliendo gracias a tu esfuerzo y tu trabajo. Sabemos que va para los entrenamientos con los Dallas Mavericks. ¿Qué hubo con eso de contrato? Quiero que para que las personas sepan cómo fue eso, cómo inició eso y cuándo inició eso. Bueno, realmente todo inició a partir de marzo por vía de mi agente que tiene los contactos. La gerencia del equipo de ellos tuvieron los contactos con él, me siguieron dando seguimiento en lo que estaba allá en Venezuela, luego vine aquí a Santo Domingo, fui campeón con los Metros, me siguieron dando seguimiento y luego ser parte ahora de la selección y hacer este trabajo que hice, gracias a Dios. Ellos están muy agradecidos conmigo, están esperando con las puertas abiertas que yo vaya a entrenar. Todo estará en decisión ya lo que pasa en estos últimos días, estamos firmando ya los contratos con ellos. Si tú no sabías, por ahí está también la invitación de Charlie Villanueva en el día de hoy, salió a la luz pública. O sea, que te vas a encontrar con otro dominicano en ese equipo de los Dallas Mavericks. Bueno, que es realmente una sorpresa para mí, ya que hemos sido compañeros de equipo, hemos practicado juntos y ya estar ahí en un mismo equipo practicando, para mí sería todo un orgullo. Un saludo a esa fanaticada, hermano, que siguió tu carrera, que ha seguido tu carrera todo este tiempo y en esta oportunidad que fuiste al Mundial y haces historia y aquí estás compartiendo con tu familia. Bueno, realmente quiero empezar dándole la gracia a mi madre por venirme a recibir, a mi padre, a mi amigo Miguel, a toda mi fanaticada de Santiago que siempre me ha apoyado, en la capital también, el país entero, en especialmente a mi grupo Team Víctor Lee, que siempre han sido fiel seguidores míos por Twitter, Instagram, a toda esa gente que la quiero, de verdad que lo quiero.